y porque Alexis Vega no jugaría este martes ante Chivas. El exfutbolista de Chivas, Alexis Vega, no tendrá actividad este martes en la visita de Toluca a Guadalajara. Esto después de que el entrenador de los Diablos Rojos, Renato Paiva, aseguró que el futbolista aún no está bien físicamente, luego de que presentara problemas musculares. Ya he dicho sobre Alexis que está en un trabajo de fortalecimiento especial muscular. No quiero que Alexis, por los análisis que hemos hecho, los exámenes que hemos hecho, él no estaba bien en cuestiones musculares, y lo estamos dando estructura física para que pueda poner la parte que tiene, que es la calidad técnica y táctica, señaló. De igual manera, el estratega portugués enfatizó en que mientras Alexis Vega no esté en óptimas condiciones para que tenga actividad, no lo arriesgarán, motivo por el que continuará sin actividad con Toluca. No vamos a arriesgar porque él viene de Chivas, pero no vamos a emocionarnos por eso o a precipitarnos por eso. Primero la salud y el rendimiento de Alexis. Mientras Alexis no esté preparado para que su juego aparezca, no vamos a arriesgar, sea por lo que sea, concluyó. Después de su llegada a Toluca, Alexis Vega se ha perdido 2 partidos, en la fecha 2 ante Mazatlán y en la fecha pasada ante Puebla, por lo que después de ser convocado para el duelo ante Chivas de esta noche, será su tercer encuentro sin actividad en el cuadro escarlata. El día que Alexis dijo que había tentaciones en Guadalajara y la gente no jodía tanto en Toluca, Fernando Ceballos hizo hincapié en unas declaraciones pasadas, cuando Alexis Vega recién desempacado en Chivas, donde el delantero contrastó el ambiente y exigencia de ser parte del Guadalajara con su estadía en Toluca. Venía de Toluca, un equipo donde había muchos extranjeros, donde a veces jugabas mal o más o menos y no tenías ahí a toda la gente jodiendo. Venía de Toluca, de una ciudad que no era tan complicada como esta, de tantas tentaciones como Guadalajara. La expresión de un Alexis Vega que no cuajó como el 10 de Chiverío y que ya no entró en planes de Fernando Gago. Alexis Vega, previo a su adiós del rebaño, protagonizó una indisciplina junto a Cristian Chicote Calderón y Raúl Martínez, que les costó ser separados del plantel, aún bajo el mando de Veljko Paunovic. Además, ¿cómo olvidar aquella fiesta en plena pandemia de coronavirus cuando Vega y Uriel Antuna aparecieron bebiendo de una botella de alcohol cuando las medidas sanitarias aún eran estrictas? Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.